me agarran mi morena, ¿eh? Los testimonios. Es como la corrupción, Puchi. ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a la dosis de información. Les pregunto, producción, ¿cómo están? Están ya de lleno con esa transformación que es, aparte de la imagen de contextos, pues también ellos van a transformarse en monstruos. No, es cierto. Ya. Señores, ahí la llevan. Siguiendo tamales calientitos. Vale, ¿qué les parece si comenzamos? Buenas noches a todos los que ya nos ven. Nos vamos a contextualizar esta vez de una manera un poquito más rápida y más amplia. Porque, fíjate, vamos a empezar con esta imagen, producción, si me la regalas. El día de hoy, si a ti te preguntan cómo están las cosas del COVID, cómo va el COVID-19 en tu país, pues fíjate, en esta imagen, ¿qué podemos ver en este momento? Pues es un joven de 29 años que cuida carros allá en la Ciudad de México. Interesante, porque esta foto sale o la dan a conocer el día de hoy en la mañana, o esta imagen más bien. Este chavo, fíjate que dio positivo de COVID el 15 de mayo y pues como está tan mal la situación, él fue y se fue a manifestar de este modo con su prueba que la tiene ahí a un costado diciendo pues que sí, desde el 15 de mayo fue diagnosticado con COVID, pero lo único que pide es que le haga o que le eche la mano al gobierno conectándole la luz en el domicilio en la ciudad de Neza donde vive. En donde está aislado, en el departamento donde está aislado, pues que le regresen la luz, es lo único que pide. Pero fíjate, lo más interesante es que de Ciudad Neza se fue hasta el Zócalo de la Ciudad de México en transporte público. Y ve cómo está ahí, cómo lo ve este tipo que, híjole, pues así las cosas con el COVID en nuestro país, sí, la verdad, sí. Y no podíamos comenzar de mejor manera que con nuestro siempre lamebotas y buen querido. Ahora le dicen doctor Molécula. Vamos a ver qué le dijo a nuestro presidente todopoderoso, AMLO bebé, cabecita de algodón, como más lo conoces, como el... bueno, Molécula. Como quieran decirle a nuestro señor presidente, pero chécate y fíjate bien que es, hasta qué grado llega cuando un periodista o pseudo periodista, pues que nada más está ahí porque le pagan, ¿no? Hasta qué grado llega... pues hacer el ridículo, ¿no? Mientras te paguen bien, pues tú haces el ridículo, chécate. Las redes sociales proponen que el índice se llame AMLOver, por sus iniciales de AMLO y ver. No, ese no, 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 no. Eso es todo. No, imagínense. No, 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 no. Tiene que ser algo relacionado con el bienestar. Así, bienestar, o sea, nivel de bienestar, el índice del bienestar, o sea, por ahí. ¿Por qué podemos esto? Porque recuerden ustedes que ahora Andrés Manuel López Obrador dijo que el Producto Interno Bruto pues ya no se va a medir como antes, ¿no? Que ahora mientras tú te encuentres feliz, mientras la gente alrededor esté feliz, con eso es más que suficiente para medir el Producto Interno Bruto. Entonces, pues este tipo, ¿no? Su alcahuete, su bufón, pues le pregunta esta tontería. Pero bueno, ¿y qué les parece si vemos también en algo más que pasó a nivel república? Pues el día de ayer les decíamos que tuvo una comparecencia el doctor Hugo López-Gatell de más de 5 horas, en donde la senadora panista, por cierto, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, le hizo una serie de preguntas acerca, pues, del regreso a la normalidad, del efecto del cubrebocas, muchísimas preguntas. Pero lo más importante es que el doctor Hugo López-Gatell ya está cayendo como de la gracia de todos, porque ahora, sabiendo y sabedor también él, que pues posee un cerebro mucho más grande que el de muchos, y quisiéramos tener ya el cerebro de este doctor, pues que le contesta más o menos así, diciéndole, pues es una tarada, chécate. Usted posiblemente, no lo asumo, lo tomo nomás como una posibilidad, tiene poca familiaridad con el Sistema Nacional de Salud, quizás seguramente con la salud en general, dado que su campo de experiencia profesional está en las ciencias de la comunicación y las relaciones exteriores, según tengo entendido. ¿Por qué lo digo? Porque esto quizá no está usted para saberlo, pero lo menciono
ser de interés común. Existen en la fisiología humana una serie de funciones que les llamamos las funciones mentales superiores. Estas funciones mentales superiores incluyen, entre otras, no de manera de todas, funciones ejecutivas, el razonamiento, el pensamiento, la conciencia, las emociones, el lenguaje, la memoria y el aprendizaje, y también la atención. Y la atención generalmente aparece al inicio de la lista, no solamente porque empieza con A y por lo tanto se sigue un orden alfabético, sino porque del funcionamiento de la atención derivan a veces la efectividad del desarrollo o la ejecución de las otras funciones. No estoy diciendo que quien no ponga atención carezca de las otras funciones. A ver si entendieron, ¿no? ¿Sí, sí entendiste, producción? No. ¿Producción? ¿Sí, sí le entendiste? Es que como ustedes están en la rama de la comunicación, pues no le entienden, ¿no? Pero bueno, así las cosas, así responden los pensantes ahora. Ahora vamos a ver lo que nos dijo también, lo que dejó el día de hoy, como lo que dijo el diputado Gabriel Biestro Medinilla. Pues, ¿qué dijo el señor? En plena conferencia de estas que hacen ahora virtuales, porque los señores tienen miedo a contagiarse, ojalá. O sea, buena onda, pues para que veamos que alguien sí se recupera, no por otra cosa. Pero en plena conferencia virtual, ¿qué creen que hizo? Que acusa al JJ. ¿Saben quién es el JJ, no? José Juan Espinosa. Pues dice. Dice que José Juan se arrodilló ante el gober, que le fue a pedir perdón. Sí. ¿Sí? Para que vean y no se anden con jaladas. Vamos a ver. Es decir y denunciar aquí lo de siempre, la xenofobia, ¿sí? La discriminación, la mentira, porque también sé cuando hace algunas semanas fue José Juan Espinosa a decirle al gobernador, perdóneme por favor señor, perdóneme. Entonces, y digo eso ya si lo niega, sería terrible, ¿no? Es parte de toda esta ola de mentiras. Entonces, y también, como gente del PAN me ha comentado, que se le fue inclusive una vez a hincar a Rafael Moreno Valle para que no le hiciera nada. Entonces, nada más decir que soy una persona limpia a toda prueba, no he hecho nunca nada de lo que me avergüence, a diferencia de él, ¿sí? Que tiene millones y millones de pesos en terrenos, ese sí, ¿sí? De los cuales es propietario, o sus familiares, o luego es copropietario. ¿A poco es propietario de escuelas, José Juan? Parece no, sí. Sí. ¿A poco aquí en Atlixco hay una escuela de José Juan? Sí. No, ¿verdad? Yo veo una. O sea, de estar equivocando este cuate de Biestro, ¿no? Ahora dice Biestro que también él es bien honesto. Ajá. ¿Y la casa de 15 millones de su hermano, de dónde salió? Bueno, ya. Ay. Pero bueno, ahora resulta que los diputados un día echan desmadre. Y el segundo día se acusan entre ellos. ¿A dónde vamos a parar con esta legislatura? Y por último, señoras y señores, para que estén bien informados acerca de lo que pasó a nivel pues nacional, también algo de estatal, esto es importantísimo. ¿Usted se acuerda de Luis Miguel? O sea, imagínate qué tanto poder tiene el sol de México, aunque ya se está medio apagando. Pero ve, apareció 10 segundos y todo mundo. Y ya tenemos este material para hablar de él una semana, yo creo. Vamos a verlo. Esta noche voy a cenar fettuccini con salsa de trufas blancas y queso parmesano. Mi incondicional amigo. A ver, en primera yo no sabía que se podía pedir esas cosas en Uber Eats. ¿Eh? ¿Tú sí? Yo decía, mis taquitos. Es la jerarquía, amigo. Oye, pues qué clase de Uber es. A ver otra vez, chécate que lo que pidió Luis Miguel, ¿eh? A ver, vamos a ver otra vez. Esta noche voy a cenar fettuccini con salsa de trufas blancas y queso parmesano. Mi incondicional amigo. Ni sabía que se comía eso. Y uno pidiendo tacos árabes, ¿no? Las tortas y ya, ni modos. Ahí está el sol, para que lo vean. No andaba muerto, andaba de parranda nada más.
Y fíjate, con 10 segundos nada más que salió, todo el mundo hablamos de él. Oye, saludos rápidamente a todos los que nos ven. Pedro Pérez López, buenas noches. Kevin Sastre, Perla Díaz, José A. Cornejo Juárez, Perla Díaz, que le cae bien a la hija de Palazuelos, nada más porque dijimos José Juan, pero bueno, Perla Díaz, ese Biestro se está pareciendo a Barbosa en la cara, sí, tiene razón. Pili Vázquez, hola, buenas noches, Perla Díaz, jaja, y Solitario esperando, saludos, carnal, saludos, brother. Y bueno, ¿qué les parece si vamos rápido al primer corte? Estamos en la dosis de información, continuamos con información de Atlixco. Llegó la hora. En Charlie Pizza tenemos 2x1 en todas sus pizzas. Todos los días, compra una y la otra del mismo precio de la que tú elijas es totalmente gratis. La calidad hecha al momento. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Hay una cerca de ti, en el Estado de México, Puebla y Atlixco. Contamos con amplios espacios, cerveza de barril, ambiente totalmente familiar y área con juegos infantiles. O pide tu servicio de domicilio sin costo extra. La calidad hecha al momento en Charlie Pizza. Deliciosamente divertida. ¿Alguna vez has pensado en viajar con una agencia de viajes que te brinde la comodidad y la seguridad de un viaje seguro a tu destino? Kibo Élite te ofrece el servicio a aeropuertos de la Ciudad de México y Huejotzingo, a terminales de la Ciudad de Puebla, Embajada de Estados Unidos, hospitales. Un viaje seguro a tu destino, agencia de viajes Kibo. Llama al teléfono 244-125-3888. Quiropraxia de Atlixco. Si padeces de algún dolor de cabeza, cuello, dolor de espalda, dolor en la ciática o en la rodilla, nosotros ponemos a tu disposición todos nuestros servicios. Para que no pases días con dolor, nosotros podemos ayudarte. Ubicados en calle Luis Cardoso, número 1117, Colonia San José Cuauhtémoc. Aparta tu cita al teléfono 244-593-7948. Quiropraxia en Atlixco. Siempre adelante y que el dolor no te detenga. Realiza tu pago por los servicios de agua, drenaje y saneamiento. Acude a cualquiera de nuestras sucursales, sigue el protocolo de higiene y realiza tu pago seguro. Si prefieres quedarte en casa, realiza tu pago en línea a través del sitio web www.suapama.gob.mx. Ayuda a prevenir y cuida de ti. Suapama, más cerca de ti. Automotriz Santa Clara. Cumplimos 42 años de experiencia y ofrecemos servicio general en lavado y engrasado, cambio de aceite, filtros, afinación, frenos, alineación, balanceo, suspensión y rectificación de discos. Laboramos de lunes a sábado de 9 a 6 de la tarde. Contamos con estacionamiento y pensión al público. Abrimos los domingos de 12 a 8 de la noche. Te esperamos en 8 Oriente número 4, Centro, Atlixco, Puebla. Llámanos al teléfono 445-1733. Automotriz Santa Clara. Ilumina tus espacios de tu hogar o negocio con un toque personal y vanguardista. Alfa Comercializadora Eléctrica tiene lo que estás buscando. Tenemos una amplia variedad de material y equipo eléctrico de las mejores marcas. Lámpara interior y exterior para uso residencial o comercial. Apagadores, contactos, clavijas, cable, lámparas LED, centro de carga y tubería. Automatización de espacios. Encuéntranos en Avenida Vila Camacho 708, letra D, Centro. Y recuerda, todos los pedidos al WhatsApp 244-159-1930. Alfa, comercializadora eléctrica. Muchas gracias, seguimos en la dosis de información. Gracias a todas las personas que se conectan. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a checar quién nos circula mañana, quién nos circuló hoy, y vamos a ver también quién nos circula mañana, producción. En esta imagen que nos ha ayudado mucho estos días, el día de hoy, pues, como ya lo saben, no circuló 1 y 2, y mañana el 0 y 9, mañana ya viernes. Aunque no olviden, si tú tienes, pues, esto 0 y 9, si tienes el 0, o sea, mañana y el sábado no vas a circular. Qué mala onda, ¿eh? Qué mala onda para los del 0. Ahí están ya informados, porque si van a la ciudad de Puebla, aguas, aguas. Está cañón. ¿Qué más tenemos, producción? Si me puedes decir. Granizo. Ah, oigan, y hoy, ¿qué tal el aire que se soltó? Aquí, ahorita vamos a, más adelante vamos a poner esa nota del aire que hacía como a las 3, 4 de la tarde. Pero en Puebla a esa hora granizó
Aquí tenemos un video, chécalo. ¿Qué tal? Eso fue hace unas horas, más o menos 3, 4 de la tarde en la ciudad de Puebla. Fuerte, intensa, granizada. Oigan, ayer dimos a conocer el concurso del árbol que ya estaba en la última, que estaba en los últimos momentos, los últimos minutos, y que el ganador se iba a dar a conocer por los likes, ¿no? Pues fíjense, este es el ganador. Producción. ¿Qué tal? ¿Son los ganadores? Ah, ok. Ah, bueno. Ah, ya decía yo, dije, no, si esta es la categoría libre, dije, ¿a dónde vamos a parar? No, pero está bien, ¿no? Yo creo que ha de ser la categoría de 1 a 2 años. No, no es cierto. ¿De qué? ¿Cuál fue la primera? De 7. Bueno, hay que ver el mérito de los niños que lo hacen sin el apoyo ni ayuda de sus papás. La verdad, pues sí, tuvo más likes, se puso ahí al tiro la familia y pues ya. Salieron ganadores. Este dibujo, pues ya, ahí está el ganador. Si lo reconoce, felicidades, eres uno de los dos ganadores de este concurso. Vamos ahora sí ver esta pequeña nota que preparamos de los vientos que estuvieron pues intensos en la tarde de este jueves en la ciudad de Atlixco. La tarde de este 28 de mayo se vio diferente a otras, ya que en la ciudad de Atlixco se pudo notar una actividad atípica en el viento, el cual, según el reporte meteorológico, entre las 15 y 17 horas llegó hasta los 36 kilómetros por hora. Algunos reportes ciudadanos comenzaron a llegar después de casi 2 horas de viento, intenso sobre todo el centro y norte de la ciudad. Se reporta solo una caída de una rama en la zona de la terminal de autobuses, misma que fue atendida por elementos de protección civil al presentar un peligro para quienes transitan y caminan por este lugar. En el norte de la ciudad solo hubo avisos de algunas lonas rotas y láminas, que por fortuna no fueron arrancadas de los techos, aunque se pudo notar la fuerza que alcanzaba por algunos minutos el viento en las principales avenidas de la ciudad. Según el servicio meteorológico, es justamente este fin de semana que el clima comenzará a cambiar hacia la temporada de lluvias, misma que se pronostica de fuertes a intensas en la región de Atlixco. Para Noticieros Contextos, Gustavo Navarro. Y es que estuvo tan intenso el aire, en verdad, que hay unas lonas, algunos espectaculares, ya se estaban moviendo de más, sobre todo en la zona norte de la ciudad. Aguas, en verdad, aguas a los encargados de los espectaculares, más que nada, cuidado. Vamos a seguir con información acerca de lo que nos dijo el regidor de educación, el señor Rodrigo, quien habla acerca de los lavamanos. ¿Se acuerdan que él se puso la del Puebla, que él con su sueldo puso 5 lavamanos? Y que bueno, gracias a Dios todavía no los han destruido. Vamos a verlo. El regidor Rodrigo Rodríguez informó que los 25 lavamanos que se colocaron en el municipio han sido de utilidad para la ciudadanía, donde el agua y el jabón se convierten en dos elementos fundamentales para combatir el contagio del COVID-19. Sí, comentarte que han sido de mucha utilidad aquí en el municipio. Se colocaron 25 lavamanos en distintos puntos de la ciudad. Comentarte que este es uno de los que un servidor donó y que bueno, sirve para mitigar el tema del COVID-19. Invitar a la ciudadanía que recuerden que todavía nos encontramos en la fase 3, que no se confíen, y hoy, como tú bien sabes, el agua y el jabón se convierten en dos elementos fundamentales para darle frente al tema del COVID-19. Rodrigo Rodríguez afirmó que cumplió con el compromiso de donar 5 lavamanos con un monto de 8,700 pesos cada uno, los cuales se encuentran en diferentes puntos de la ciudad. Cabe señalar que el mecanismo de estos lavamanos está pensado para que la gente se lave las manos sin que tenga contacto con algún tipo de llave y se pueda propagar el virus. Ah, mira, como tú bien sabes, en el pleno del cabildo me comprometí a donar 5 lavamanos, de los cuales ya fueron colocados. Uno de los que estamos aquí en San Agustín fue donado por un servidor, uno que está en la esquina del Zócalo, el que está enfrente de Coppel, y también el que está en la terminal de autobuses.
y también el que está en la esquina del Templo Evangélico. Esos 5 fueron donados por un servidor y bueno, también el gobierno municipal puso 20 en distintos puntos de la ciudad. Vemos que también tienen otro tipo de mecanismo, ¿no? Así es, mira, como tú puedes ver, este es un mecanismo de pedal donde tú pisas, tomas el jabón, te lavas la mano y ya no hay necesidad de estar tocando las llaves, que eso puede generar un foco de infección. Con esto evitamos totalmente que se puedan estar tocando las llaves, únicamente presionas el pedal, tomas el jabón y te lavas las manos. Por último, mencionó que el sistema operador de agua potable y alcantarillado se está haciendo cargo del llenado de los lavamanos cada 2 días y añadió que en los próximos días se estará sumando a regalar kit de limpieza en diferentes puntos de la ciudad y se sumará a los operativos que realiza la Secretaría de Movilidad y Transporte para estar entregando estos kits de limpieza. ¿Una cosa? Sí, comentarte que en ese sentido el sistema operador de agua potable, a través del director Edgar Moranchel, se comprometieron a estar surtiendo de agua los 25 lavamanos de manera constante. En ese sentido, comentarte que cada 2 días se están pasando a verificar, e inclusive donde hay lugares donde se están consumiendo antes el agua, se están llenando de manera constante. En próximos días nos sumaremos también a regalar kits de limpieza que contiene gel antibacterial, un cubrebocas y un jabón. Los estaremos entregando en distintos puntos de la ciudad y sobre todo en los operativos que está realizando la Secretaría de Movilidad y Transporte a través de su delegado y a través de la Subdirección de Vialidad que encabeza Eric Santoyo. Nos estaremos sumando a esos operativos y en esos operativos estaremos obsequiando kits de limpieza para toda la ciudadanía que haga uso del transporte público. Informó para Contexto Noticias Benjamín Fernández. Se siente, Rodrigo, presidente. No, ¿qué pasó, hermano? Todavía no. No, al rato nos van a decir que lo estamos adelantando a los tiempos. No, menos. Menos, hermano. Ya ves que luego nos andan tachando. ¿Qué les parece si continuamos? Y en producción. Ahora sí anda muy participativa la producción. ¿Qué le parece si vamos a ver la siguiente nota? Lo que hicieron en Santa Rita, para las personas que ya quieren o están buscando ese lugar, recuerden que son productores y cuando van a comprar, pues cosas del mandado les puede ir muy bien. Chequen lo que hicieron. La Coordinación de Industria Santa Rita, que preside Lorenzo Díaz Ortega, conjuntamente con la gente que comercializa en la plazuela del productor, hicieron este miércoles trabajos de limpieza, barrido y lavado en sus áreas, donde comercializan para que se encuentre limpio. En entrevista, el profesor Lorenzo Díaz señaló que este trabajo se logró gracias al apoyo decidido de ellos, de los campesinos y mayoristas que laboran en estos espacios, tratando de mantener limpias sus áreas. Lo anterior para evitar algún riesgo de contagio y que los visitantes tengan la seguridad de que acuden a un lugar libre de coronavirus y de cualquier otra bacteria o virus. Cabe señalar que participaron alrededor de 100 productores limpiando y lavando el mercado. Contextos Noticias. Muy participativos, todos. Oye, vamos a ver también la siguiente nota, en donde pues ya va a regresar la nueva normalidad. Aquí en Puebla, a partir del 15 de junio, comenzará gradualmente a regresar a trabajar ciertos sectores. Recuerden que pues, tiene que ir de acuerdo al semáforo que pone el gobernador Miguel Barbosa Huerta. En estos semáforos, el 15 va a empezar a trabajar el sector automotriz y también el sector de la construcción. Debido a que estos sectores pues, van a comenzar a laborar nuevamente ya al 100%, pues bueno, ¿qué creen? Proyectos como Cola de Lagarto ya van a empezar a trabajar. Vamos a checarlo. Como se informó por parte del gobierno estatal, en Puebla la reanudación de actividades será a partir del 15 de junio y los primeros sectores en reactivar sus labores serán el automotriz y la construcción, por lo que se retomarán los proyectos infraestructurales que ya se tenían en lista. Son 5 proyectos de desarrollo que ya se tenían contemplados, que son el aeropuerto, barrios originarios, Cola de Lagarto, Agencia Estatal de Energía y Ciudad Modelo.
El proyecto Cola de Lagarto, que será una zona de conciertos y estará ubicado en la zona del Tenso, camino a San Diego La Mesa, ha sido criticado debido a que acusan que es una reserva natural y debe ser conservada. Ante esto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que son 70.000 hectáreas y el 60% debe preservarse. No todo lo que declaran preservado debe quedar así, ya que no dará el paso al crecimiento e inversión, dejarán que esa zona quede declarada como marginada. Cola de Lagarto, sí. Tenemos un estudio ya pormenorizado de todo lo que implica esa reserva que hizo el gobierno de Moreno Valle como represalia política contra el marinismo, ¿sí? Contra el marinismo, en donde de 70.000 hectáreas, como el 60% debe de preservarse la reserva, cuando menos. Pero no todo debe de no todo lo que se declaró reservado debe de permanecer así. Porque saben para qué destino se le dio cuando se estableció la reserva, la marginalidad, la marginación. Y hoy organizaciones de invasores de tierras como esa antorcha mundial, ¿sí?, se está apropiando de terrenos que van a ser zonas de miseria. Entonces tenemos que levantar la reserva en los lugares en donde no se afecte el medio ambiente. ¿De acuerdo? Y lo tenemos perfectamente diseñado. Recalcó que se debe de levantar la reserva en los lugares donde no se afecte el medio ambiente y lo tienen perfectamente diseñado. Además, otro punto importante para el Estado en la entrada de la nueva normalidad es reiniciar las actividades de obra pública en escuelas, caminos, rehabilitación de carreteras, como lo son la Intermixteca y Sierra Negra. Así se va a impulsar el crecimiento económico y el empleo. El campo es un sector que necesita mayor impulso, pues este se rige con el clima y este no puede frenarse o cambiar ante cualquier contingencia. Es por eso que se le dará prioridad a la entrega de apoyos al mismo. Contextos Noticias. Así está la situación. Perdón, es que la producción tenemos juguete nuevo. Oye, gracias a todas las personas que escriben acerca de esto de los lavamanos. Giovanotti Santini ya se unió, muchísimas gracias. René Rendón, saludos, amigo. Perla Díaz, están padres esos lavamanos, ojalá la gente los use. Ya estaban usándolos la gente, ¿no? Afortunadamente ya se están utilizando. Concepción Cortés nos da like. Perla Díaz, ¿dónde regalan los kits de limpieza? Vamos a empezar a preguntar. Montserrat Ramos, sanitización de calle sería muy buena opción nuevamente. Se ha dejado de hacer, es cierto, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Los kits hay que estar pendiente, me dice la producción, que en estos días daremos a conocer en dónde se van a regalar los diferentes puntos de reparto, ¿no? Edith Marín dice, ahora saludos a Contextos Noticias. Saludos, Edith Marín. Juan Espinosa, qué bueno que lo dices. Y hasta él no circula para que te contagies, dice, usando el transporte, Juan Espinosa. Sí, la verdad, sí, ¿no? O sea, ir en transporte público en estos días, más vale caminar. Bueno, pero las personas que van a Puebla es el problema. Vamos a continuar con más información, ¿qué les parece? Acerca de cuándo regresamos. Les comentábamos que el 15 de junio regresamos paulatinamente a la normalidad. ¿Quieren saber cómo será el semáforo? Aquí se lo tenemos. El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta desechó la puesta en marcha de un semáforo estatal para medir la dispersión del coronavirus en Puebla y confirmó que las actividades productivas iniciarán de forma escalonada a partir del 15 de junio, con base en las mediciones federales. Serían alrededor de 150.000 personas las que retomarían actividades después de la segunda quincena del próximo mes, de acuerdo con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco. La reactivación de las ramas productivas en el Estado se realizará de forma escalonada, de acuerdo con lo que indiquen los parámetros federales, y se iniciará con la industria automotriz y de la construcción. La secretaria de Economía, Olivia Salomón Villaseñor, anunció que a partir del 15 de junio regresarán a la nueva normalidad las actividades económicas de la industria automotriz y construcción, ya que se prevé que la primera quincena de este mes repunten los contagios de coronavirus. Contextos Noticias.
perdón, ya ahora sí. Emilia Luna, saludos desde Florida, muchísimas gracias. Rubí Martínez Palacios, saludos a todos los de Contextos, muchas gracias. ¿Qué les parece si vamos a ver, si a ti te gusta? A ver, producción, ¿en dónde ven películas ustedes? Ahorita que no hay cine. En la piratería. ¿Qué pasó, Diego? Pero qué buen punto. Fíjate que a ti que te gusta la piratería, a mí que me gusta la piratería, pues aguas, aguas, porque las personas que se dedican a esto, viene una reforma y les van a dar 10 años, hasta 10 años de prisión al quien se sea, ¿no? Que suban los salarios. A quien agarren haciendo este delito de la piratería, hasta 10 años. Vamos a ver la información. Hay que hacer compras desmedidas. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, presentó una iniciativa de ley para castigar hasta con 10 años de prisión y multa de 86 mil pesos a quienes con fines de lucro descarguen series de televisión y películas de sistemas de televisión restringido por cable y de plataformas digitales, así como música. La reforma establece modificar diversos artículos del Código Penal Federal con el fin de inhibir y sancionar la piratería, toda vez que en México ocupa el primer lugar en América Latina en la comisión de dicho delito junto con el contrabando. En la exposición de motivos destaca que la piratería constituye el segundo delito más preocupante en el país, solo por debajo del narcotráfico, y se estima que las pérdidas por la utilización de programas ilegales en empresas y hogares alcanzan los 760 millones de dólares y un 85% de los mexicanos ha comprado productos de imitación o pirata. Advierte que el auge de las redes sociales en México ha propiciado un aumento en el consumo de piratería digital. Tal es el caso de películas, contenidos de sistemas de cable o series de plataformas digitales que se ofrecen de forma ilegal. Según cifras del American Chamber of Commerce de México, 53% de la población mexicana que utiliza Internet reconoce haber descargado de manera ilegal y con frecuencia significativa alta música, películas y o series de televisión piratas. En el 50% de los casos lo hace desde su casa. Ropa, calzado, perfumes, joyería, maquillaje, música, audífonos, cargadores, medicamentos, refacciones de bicicletas, bicicletas y autos, llantas de auto, gorras y ropa interior son los artículos que más imitan o piratean. Contextos Noticias. Aguas, aguas. Dice que después del narcotráfico, lo da a conocer las autoridades, después del narcotráfico es el segundo... Perdón, ahí tenemos un problemita. Ok, es la segunda actividad ilícita que más deja dinero es la piratería en el país. En América Latina somos punta de lanza, sí, en la piratería. Híjole, qué lástima. Saludos a todos los que nos ven. Como, oye, por cierto, yo compro clon original para que yo no tenga ningún problema. Saludos a Solitario Esperando, que ya está conectado con nosotros. Gracias, ya te habíamos saludado, hermano. Y a Nelly Olivier, que ya nos está viendo. Muchas gracias, Nelly. Vamos a un corte, pero regresamos con todo lo que nos encontramos en la red. Vinaza, vinos y licores. Ofrecemos las mejores promociones en todo el año. Sabre Tamarindo, un litro a tan solo 129 pesos. Relicario, 2x89 y te regalamos un Square de 2 litros. Vivaz de 750 mililitros a tan solo 39.50 centavos. Johnny Lager, 700 mililitros y agua mineral por tan solo 83 pesos con 50 centavos. Te esperamos en nuestras cuatro sucursales, en 5 Sur 502 A, Colonia Centro, 20 de noviembre 1503, Colonia Revolución, Carretera Metepec, 4703. Recuerda que nosotros tenemos los mejores precios al mayoreo y menudeo. Vinaza, vinos y licores. Autolavado Arroyo, limpieza profesional para tu auto. Tenemos todo el servicio de lavado y al mejor precio. Lavado con espuma, limpieza con aire y aspirado, detallado de interiores, lavado de vestiduras, pulido y encerado, lavado de chasis y engrasado, lavado de motor, lavado de motocicletas. Así que ya lo sabes, estamos ubicados en la prolongación Independencia número 3507, Colonia Francisco y Madero. Teléfonos 244-122-8547. Autolavado Arroyo. Orto Family Center, ahora en Atlixco. Las técnicas más avanzadas en rehabilitación ortopédica con médicos de alta especialidad en articulaciones y lesiones deportivas.
Atendemos pie diabético, desgaste de articulaciones, hombro, cadera y tobillo, cirugías de reemplazo de rodilla, menisco artificial y plasma rico en plaquetas. Novedosa tecnología alemana para rehabilitación articular. Procedimientos de mínima invasión. Ingeniería biomédica a tu alcance, además de medicina general en enfermedades crónico-degenerativas y control prenatal. Nos encontramos en Boulevard Emiliano Zapata, 901A. Orto Family Center, un trato cordial, accesible y humano. Porque pensamos en ti y en tu familia, te recordamos que ya contamos con servicio a domicilio. Todos nuestros pedidos arriba de 100 pesos, el servicio es completamente gratis. Horarios de repartición en el centro y en sus alrededores de 9 de la mañana a 8 de la noche. Recuerda probar nuestros múltiples sabores que tenemos para ti. Limón, mango, mamey y una extensa variedad de helados. No olviden comunicarse con nosotros al número 2261-68538, vía llamada o WhatsApp. Y también por nuestra página de Facebook vía Instagram. Box Paletería La Rosita. Llegó el tiempo de lluvias. No te preocupes, con Mr. Pintor Sayerlac tienes un aliado. Encuentra descuentos en impermeabilizantes fibrados con poliuretano que van del 10, 14, 20 y 25% de descuento. Además, tiene una gran variedad de pinturas vinil acrílicas con más de 6,000 colores. Visítanos calle 9 Sur 511 y avenida 20 de noviembre 1503, Colonia Revolución. Y muy pronto en avenida Los Volcanes. Amigos, para ustedes que viven cerca del centro de la ciudad de Atlixco, tenemos algo para ustedes, y es que Automotriz Santa Clara, nuestros amigos de Automotriz Santa Clara, por apoyo en esta contingencia, ponen o tienen para ti más bien la pensión de autos por tan solo 20 pesos. Sí, pensión de auto por tan solo 20 pesos en un horario de 7 de la noche a 9 de la mañana. Así que si tú en verdad sufres de algún espacio de estacionamiento, ya sabes que ahorita con la contingencia andan, pero con todo, con los autos, aguas, no seas pues víctima de la delincuencia, y mejor ven a Automotriz Santa Clara, ubicados en la 8 Oriente número 4, ven, porque ya son los últimos lugares de la pensión en tan solo 20 pesos, ya no lo pienses. 8 Oriente número 4, Colonia Centro, nuestros amigos de Automotriz Santa Clara, como siempre. Entonces, ahora sí, producción, ¿qué les parece si vamos ya a descansar de las noticias de que regresamos? No, espérate, todavía no nos vamos. Vamos ahora sí a la red. ¿Y qué les parece si empezamos con una imagen devastadora? Una imagen que nos ha hecho pensar a dónde vamos a parar. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Dieron a conocer un spoiler, fue en donde pues vemos la imagen de lo que sería el nuevo Batman. Chécate esta porquería. ¿Qué tal? ¿Te acuerdas de Pattinson, de este, la de las películas de Crepúsculo? De la lamparita. ¿Qué tal? No, güey. Sí, ahora, ¿qué onda con esto? ¿Qué pasó ahí? Bueno. Por la contingencia. ¿Qué tal? Vamos con la siguiente imagen, producción, que nos las mandó la hija de Palazuelos. Ve esto. Vamos a empezar con el texto que dice: 56 años de casados. Este señor ya ha besado mujeres en público. Y tú, si tú que ves y que tienes un novio, te andas divorciando por un like en Facebook. Miren quién es. Ándale. Sí, ese señor ya lleva un buen de años casados, ¿eh? ¿Para qué te aguantes, eh? Imagínate. Pero bueno, en cosas que, en curiosas realmente que pasan en Atlixco, en todo el mundo, nos mandan la siguiente imagen. ¿Para dónde diablos irá esta calle? ¿Para dónde irías? No, pues derecho, mejor, ¿no? Sí, mejor. ya no me voy. Sí, no, definitivamente derecho. Ok, ¿qué otra imagen tienes, Solución? Tenemos la del señor. Ok, vamos, esta es buenísima, esta siguiente imagen, chécate, producción, échala, cuando, por ejemplo, a estas personas de esta generación principalmente, pues yo creo que algún día vamos a hacer esto, ¿no? ¿Para qué pides una silla de ruedas? Pues para la Tecate. Ok, oigan, con lo que pasó el día de hoy, el señor López-Gatell, que en verdad ya para muchos como que ya anda diciendo puras tonterías,
pues también en una pregunta, ya sabes, en una conferencia, fíjate la manera particular que tiene para tocar madera de que no se vaya a contagiar. Y aquí, si yo tuviera COVID, estaría en posibilidad de proyectar cierta cantidad de aire. ¿Qué tal, señor López-Gatell? René Rendón dice, saludos desde Nueva York, no me pierdo ningún programa de Contextos Noticias, aquí te informas de todo, gracias, Contextos Noticias, Dios los bendiga, muchas gracias, René Rendón. Oye, vamos rápidamente a ver el siguiente video, y es que es importante que sepan si es que no lo sabían, y si lo saben, pues también lo confirmamos, ¿no? Recuerden que el autor, o más bien la autoría, o más bien todo, el himno nacional no pertenece a México, desgraciadamente. Pertenece a una casa productora de Estados Unidos. Bueno, ¿qué te parece este saxofonista de Boston? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo toca el himno de México? ¿Qué tal en las calles de Boston cuando te sientes así como que, oh, qué onda con esta rola? ¿Qué tal? Padrísimo, ¿no? Dice Chema Venegas, dice un reporte en la calzada, 16 de septiembre, no hay luz, ya casi un mes y en la escalera anchas asaltan mucho, hay que pasarlo, ahí está tu reporte, y es cierto, en las escaleras anchas sí está muy peligroso, cuidado, cuidado, ahí el presi, producción, échale un llamado al presi, ¿no? Por favor. Fíjate que a veces preguntamos, ¿en dónde mandaste a hacer tu puerta? Te quedó re bonita, ¿qué tal esta puerta? Oye, dice que esta puerta la mandaron a pedir con el Cabeca, el de Metepec, por eso no se abre. ¿Qué pasaba de lanza con el cabello? Ya déjenlo dormir. Oye, vamos a ver también. En estas conferencias, o en estas, sí, conferencias, ruedas de prensa mañaneras, lo que realmente está pasando entre el doctor Molécula y nuestro señor presidente. Véanlo. Yo quisiera preguntarle que si... ¿Cómo le voy a pedir, por favor, que no salgas con esos preguntas penosas? Bueno, presidente, a mí simplemente me sorprende su capacidad de gobernar. Tienes una oportunidad. O te sales. Está bien, entiendo. Simplemente le voy a preguntar, señor presidente, viendo su cara tan limpia, tan rejuvenecida, su energía que transmite, que sí, que inspira. Piénsalo. Señor... ¿Escuchaste? Concluye, por favor. Oh, está bien. Señor, ¿se da cuenta el amor que siento por usted? Ay, Dios. No puede ser. Es real el amor que siento por usted, señor López Obrador. Ya, silencio. Usted ilumina mi día. ¿Por qué esas preguntas? Señor, únicamente estoy externando siento claro por usted. No. Quiero que pienses lo siguiente, por favor. Tienes la posibilidad de preguntar. Simplemente lo aprecio. Escucha, escucha, aprende a escuchar, que yo también te aprecio mucho. O sea, que usted también me ama. Escucha. Te voy a dar la última oportunidad. Tú aprovéchala. Y no salgas con lo de siempre. Está bien. Le compuse este himno que se llama... Muy bueno, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Señoras y señores, hasta aquí la dosis de información. Muchísimas gracias. Es jueves. Es jueves y nos vamos... No, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir, amigo? Está todo cerrado.
Ya esperamos el 15. El modelorama. No, ya tampoco, ya pasan los policías y nos corren. Eso es todo, muchísimas gracias, pero no nos podemos despedir sin antes informarles que el día 2 de junio, el próximo martes, llega con nosotros dos nuevos programas. El primero, producción. El primero es Historias de Miedo, en punto de las 10 de la noche, todos los martes, a través de Contextos Noticias. Sí, aquí mismo, aquí en este canal, van a ver Historias de Miedo con nuestra compañera Jetska y también Roger, el buen Roger, buenos amigos, buenos compañeros, el 2 de junio, en punto de las 10 de la noche. Eso es el próximo martes. Y por si fuera poco, dicen, pues no, que eran dos. Claro que sí, son dos. La hija de Palazuelos, mejor conocida como Joss, también va a estar con nosotros, producción. Eso, ahí está. Bien, ¿eh? 30 minutos de denuncia, también el martes 2 de junio, en punto de las 3 de la tarde, con Jocelyn Meneses. Si usted tiene denuncias de lo que pasa en su casa, de lo que pasa en su colonia, ¿en su casa también? No, en su casa no. Afuera de su casa. Sí, ahora te van a hacer. Y es que... ahora te vamos a hacer culpables de divorcios y todo, no, lo que pase en tu colonia, lo que pase en tu trabajo, cerca de donde vives, o sencillamente alguna fuga o cosillas así que puedas percibir y que nos puedas mandar, con mucho gusto nuestra amiga Jocelyn Meneses, pues estará en 30 minutos de denuncia a partir del próximo 2 de junio en punto de las 3 de la tarde. Señoras y señores, ahora sí, ya es todo, gracias Dosis de Información, gracias producción, ya es todo, en serio, no sé ni por qué sigo hablando. Ya, vámonos. Producción, muchísimas gracias. Señor, ya vámonos. Ya nos vamos. Mañana llega nuestra compañera Jessica Ayala. En punto de las 8 de la noche. De la mañana, perdón. En punto de las 8 de la mañana llega nuestra compañera Jessica Ayala con Contextos Noticias. Tiene muy buena información. Y recuerden, nosotros regresamos a las 9 de la noche con una dosis de información. Producción, ahora sí nos vamos. Ahí nos vemos mañana. Muchísimas gracias por esta información, Gustavo Navarro. Pues mañana no se pierdan a las 8 de la mañana en Jessica Yala. Hasta luego. Es como la corrupción, Gucci. ¡Mamá!